Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Thank you, good evening. Let me see my camera. Where is the camera? Okay, welcome, welcome, welcome. Good evening, good evening. Nice. Thank you for being on time. Si me logran escuchar, ¿correcto? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. Les pegó la cobija ahora, vienen llegando aún, algunos no han ingresado, vamos a esperar unos segunditos más para poder dar inicio, creo que ya se están incorporando, habemos 12 conectados de momento, 15. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome, thank you. Thank you for your full name, David Sánchez, le falta un nombre, un apellido. Please, no olvidemos que son dos nombres, dos apellidos. David Ezequiel, ahí está. Bien. Cámaras. My goodness, it's raining. No sé si escuchan un poco de ruido, pero ahorita acá está empezando a llover. Ojalá no me falle el internet. Todo bien, teacher, no se escucha la lluvia, no hay problema. Ok, ok, sí, porque está empezando la lluvia. Cuidado con las goteras. Sí, no, tengo una, ya la voy, ya me va a empezar a caer casi que encima de la computadora. Este, bien, creo que... Voy a cerrar por acá porque sí que se escucha un poco el ruido, pero bueno, no sé si ustedes me escuchan bien, espero que sí. Vamos a dar inicio. Now we are, let's see, 16, 17. Creo que ya está casi la mayoría. Gracias por la cámara. Algunos todavía no han conectado la cámara. Ahí está Ana Margarita, hoy sí. Creo que ya está la mayoría. Bien, today it's Wednesday, right? Ya ustedes ya se pueden los días de la semana, los meses del año, la hora. En el módulo anterior se vio lo de la hora. Espero pues que todo eso ya ustedes ya lo tengan presente, ¿ok? So let's see if I ask you to Ruth Abigail. Ruth Abigail, what day it's today? Ruth Abigail. No sé ni en español qué día es, teacher. My goodness, anda perdida en el tiempo, Ruth Abigail. My God, let's see, le va a ayudar este... Ulisser, what day it's today, Ulisser? Hello, good night. Uh-huh. Good evening. What day is today? Western night. Se me olvidó 16. My goodness. But in English. In English, ayuda, what, ayuda. Ayuda, help. What day it's today? Ahí les puse en el chat, what day it's today. Let's see, le va a ayudar Jancy, Sarai. What day it's today, Jancy? Today is Wednesday, Ferrari. Okay, today is Wednesday. Okay, it's correct, right? Today is Wednesday. Now, if we say, let's see, let's see, let's see, Miguel Angel, if we say, what's today date? So what would be the answer? What's today date?
Miércoles, yesterday, ¿cómo se pronuncia? Good evening, Miguel Angel. Wednesday, 16 March 2022. Okay, perfect, Miguel Angel. There you go. Okay, ahí le iba a ayudar Sandra Patricia. Huh? Sandra Patricia, what's today date? Thank you. 16. Se fue Sandra Patricia. Okay, so Katia. Teacher, today is March Wednesday 16. Okay. Perfect, sorry. It's raining dogs and cats. Si escuchan ahí un ruido, es mi techo, que está cayendo una tormenta un poco fuerte. Este, pero sí me logran escuchar, ¿correcto? Siento que estoy casi que gritando. Bien, fíjense bien. What day is today? ¿Qué día es hoy? Ahí lo he puesto en el chat, anote. What day is today? ¿Qué día es hoy? Ok, ahí usted su respuesta tiene que ser today is Wednesday. Simple like that. Ok. Then, the second question, la otra pregunta, permíteme. Ok, sorry. So, the second question is what's today date? Okay, what's today date? Ahí estamos hablando de qué fecha, okay, qué fecha es hoy, right? Ahora es miércoles 16 de marzo, okay? So let me move myself. Me voy a tener que mover de acá porque créanme que sí tengo una gotera. Voy a necesitar apagar la luz. Me voy a mover. Denme un segundo, por favor. Solo me voy a mover del lugar. Cuidado, ¿eh? Por cierto, en el dato me lo puse en el chat, solo para que lo leyeran, pero no le digan. Okay, I'm sorry, I'm here, okay, ya volví. Me tuve que cambiar de lugar porque, híjole, no es una goterita la que tengo, es una gotera inmensa. Entonces, no, me voy a inundar ahí. Déjenme conectar nada más por acá el cargador de la laptop porque no me quiero quedar sin batería. Y let's continue, okay? So, anotaron ahí las dos preguntitas. What's today date? ¿Qué fecha, right? Cuando yo le diga mañana a cualquiera de ustedes, what's today date? Le estoy preguntando qué fecha, okay? ¿Qué fecha es hoy? Ahí usted me tiene que decir el día, el mes, el año, la fecha completa, ¿ok? El orden es
No es lo que yo quiera decir primero, el día, el año, la fecha, no. Es, hay un orden, ¿ok? So, usted me va a decir, today is Wednesday, today, right? Wednesday, March 16, 2022. So, ahí estaría la forma correcta. My goodness, background. No sé si me ven. Creo que el background me está haciendo ahí ver un poco extraño, pero deje ver acá. Yo no la veo, parece sombra. ¿Verdad? Only shadow. I'm a shadow. My God. Shadow girl. I'm a shadow. Let me see what happened with my... Uy, sí se ve raro eso. Okay, let me remove the background. I don't know what happened with the virtual background right here. Veamos este. Ush. Gasparín. Yeah, I don't know what happened. None. Invertido se lo está haciendo. Sí, me lo está, pero es porque me moví del lugar así como que de repente. Seleccione su background green. Yeah, I know, pero no me deja, fíjese. Cuando le digo I have green screen. Quiero ver. Let's see, like this one. Dios santo, qué feo se ve esto. Teacher, vale. Pero yo ya la veo bien. Yeah, but I don't have a background. O sea, él no me deja poner el background. Okay. If I click right here that I have green screen, y pongo, ve. Me desaparezco. Ush. Parezco un extraterrestre. Matrix, teacher. Oh my goodness. To Matrix. Yeah, if I remove the action that says I have a green screen, no me deja poner. I have a question. Go ahead. Para el año es 2022, ¿no? 2000, ok, 2022. Okay. Puede decir 2022 o puede decir 2022. It's ok. So ahí me está diciendo 2022, okay. Right? 2022, it's ok. Or 2000, right? 2022 can be okay, as well. Nice. Okay. So we are going to continue. I'm sorry que no sé qué pasa aquí con mi Zoom. Creo que es porque estoy en un lugar un poco oscuro, aunque se ve claro, pero quizá porque me muevo a un lugar un poco más oscuro, no me permite poner un virtual background. So I don't know why. So just with the green screen, pero así se mira bien feo. So I'm sorry. Don't worry, teacher. Yeah, I don't know why. Look. Don't worry, be happy, teacher. Don't worry, be happy. Yeah. Do you like music? English music. Es bueno que escuchen música en inglés, obviamente. Okay, let me share the screen really quick and we are going to continue with the presentation that we have right here. Let's see, manual. Okay, so do you see the screen? Yes, right? Si logran ver mi pantalla. My goodness, attendance. Let me pass the attendance really quick. Por Dios, el agua me ha venido a enloquecer.
que está cayendo muy buena tormenta acá donde yo estoy. Bien, let me pass the attendance. Yes. Not teacher. Ah, my goodness. Hoy dígame. Where do you live, teacher? Where? Because in my, where do you live? Where I live. I'm in Quetzaltepeque, La Libertad. But in my country, city, no rain. It's not raining? No raining, it's very hot. Yeah, right here it's also really hot. Okay, that's why I prefer to be in the kitchen instead of being in the room because of it's really hot. But yes, now that I have the liquid there, gotera liquid, right? So me tuve que venir acá. Aquí hace mucho calor. Okay, let's see the attendance. Please let me know. Me va a decir cuando diga su nombre, usted me va a contestar. I'm here. Okay, se lo voy a colocar acá en el chat para que usted lo anote por ahí. Chat. I'm here, right? Aquí estoy. Si usted me dice, I'm here, me está diciendo, aquí estoy. I'm here. O me puede decir, si no lo quiere usar con una abreviación, I am here, right? I am here. So así me va a decir ahora. Cuando escuche su nombre, please, lo voy a hacer rápidamente por cuestión de tiempo. Let's see, Adam Wilfredo. I'm here, miss. Thank you. Alejandro Alfred. I'm here. Nice. Ana Margarita. I'm here. Thank you. Andrea Geraldine. Andrea Geraldine. No. Andrea, let's see now. Cristina del Carmen. I'm here. Thank you. David Ezequiel. I'm here, teacher. Nice. Diana Eunice. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. No. Elisa Cristina. Elisa Cristina. I'm here. Thank you. Nice. I'm here. Francisco Alberto. Francisco Alberto. No. Katia Graciela. Katia Graciela. No. Hola, hola, no sé si me están escuchando. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya acá me conecto nuevamente. Siempre que pase algo así, usted no se desconecte, ¿ok? Si yo me desconecto por A, B, C motivo, usted siempre siga en la reunión porque yo voy a estar siempre conectada en otro dispositivo y usted va a escuchar que yo les hablo en, en el otro dispositivo. Siempre tengo uno extra, ¿ok? Y ahorita, pues, como les digo, está una tormenta un poco fuerte. Es normal que falle el internet. Entonces, me quedé ahí hablando sola, pero ya estamos nuevamente. Voy a continuar con el attendance, ¿ok? Katia Graciela. I am here, teacher. Thank you. Francisco Alberto. I am here, present, teacher. Thank you, Francisco. Linda Verónica. Linda Verónica. Thank you. Luis Alonso. I am here. I'm here, teacher. Thank you, Luis. Mario Alberto. Mario Alberto. No. Mario Ernesto. Mario Ernesto. No. Miguel Angel. Thank you, teacher. Thank you, Miguel.
Mónica Marisol. I'm here, teacher. Thank you, Mónica. Nadia Isolina. I'm here, teacher. Thank you, nice. Then we have Patricia Sarai. Patricia Sarai. I am here. Okay. Reina Jamilet. I'm here. Thank you, Reina. Ruth Abigail. I'm here. Thank you, Ruth. Sandra Mabel. I'm here, Miss. Thank you, Sandra. Nice. Then we have Sitna Eunice. I'm here, Miss. Okay. Perfect. Ulisser. I am here, teacher. Thank you. Nice. Vanessa Iliana. I am here. Thank you, Vane. Chances Sarai. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So si alguien no me contestó, al final pues se valida nuevamente la asistencia. Let me share the screen one more time and let's see the manual. Vamos a ir un poco rápido, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, ¿ok? No nos podemos detener mucho, 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 mucho. Let's see, yeah, this is the one, ¿ok? So acá tenemos family members, ¿ok? Family members. So esto es bien básico. Probablemente alguno de ustedes dice, ay, yo eso ya me lo puedo. But in the book, in the audio book that we have, ahí compartieron un audio book, Francisco, y ahí hay más palabras. Let's see, how do you say, do you know how do you say suegra in English? ¿Cómo se dice suegra in English? Para los que quieren a la suegra, Katia. Dice mother-in-law. Mother-in-law, there you go, mother-in-law. Nice. Now, how do you say padrastro? In English. I don't know. Father-in-law. Father-in-law, that would be no. Suegro. Uh-huh, okay. Ah, okay. Stepfather. Stepfather. Hijastro. Uh-huh, hijastro. Stepson. Stepson. There you go. Stepson. Now, how do you say padrino o madrina? ¿Quién sabe? How do you say padrino, madrina? Betsman. Betsman. I'm sorry? Good father. Good father. There you go. Good father. Good father. Okay. Nice. So, then the rest, este vocabulario, si usted ya se lo puede, qué bueno, ¿verdad? Repasen ahí en la plataforma, hay una parte de el árbol genealógico, ¿ok? Y los que hemos mencionado son extra, ¿ok? How do you say cuñada? How do you say cuñada? Hola, hola. Sister-in-law. Sister-in-law. There you go. Sister-in-law. There you go. Nice. So now we have the simple present statements. Okay. So let me share a presentation that I have. Hola, 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 hola. I have a question. What is the difference in the good mother and sponsor? Sponsor, sería esposo. Sponsor es esposo. Uh-huh. Pero we don't say that. American, no usamos esa palabra. Probably British. Okay. Okay. And good mother, that would be madrina, right? Uh-huh. Yeah. Okay. Thank you. Nice. Let me share the screen. Teacher. Yes. Teacher. Esposo is husband.
husband, yeah? It is. Hay diferentes maneras. No es la única palabra. Nice. Let's see. Vamos a ver. Les traigo aquí algo que está un poquito más práctico que el libro, pero no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. Creo que hay un delay acá en la imagen. Ahora no me dejó de compartir. Screen sharing has stopped as the share window is closed. My goodness, ¿por qué se cerró? Permítanme que se cerró la presentación, dice. Bien, let's see. We are going to see the simple present. Ok, vamos a empezar a ver el presente simple. Allá en el módulo 1 usted tuvo que haber aprendido el verbo to be. Si alguien tiene dudas, si alguien no ha comprendido al 100% el verbo to be, busque, busque. Yo no le digo que lo vamos a repasar todo acá porque entonces vamos a perder el módulo o parte del módulo repasando el módulo anterior. Pero el verbo to be usted lo tiene que tener claro porque es la base, ¿ok? Now we are going to start with the simple present, ¿ok? Vamos a ver el presente simple, ¿ok? El presente simple. Ya habían escuchado, ¿verdad? El presente simple. En inglés, al igual que en español, nosotros tenemos diferentes tiempos gramaticales. Cuando usted va a estudiar allá por tercero o segundo grado, a usted le dicen, mire, hágame una oración en futuro. Escriba una oración en pasado. Escriba una oración en presente. Y así le van enseñando a usted que hay diferentes tiempos gramaticales para poder referirse a una acción, a una actividad, algo que usted desee hacer. Entonces, al igual en inglés tenemos nosotros diferentes tiempos gramaticales, ¿ok? Entonces, ustedes ya vieron el primero, digamos la base, que es el verbo to be, y espero que como les digo, que ya lo tenga usted bastante claro, el verbo to be, y vamos a dar inicio con el presente simple, ¿ok? ¿Cuándo vamos a usar el presente simple? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado acerca del presente simple? No, teacher. No, really. Ok, vamos a ver. Déjenme compartir acá que no sé por qué se ha quedado esto así como que cargando, cargando y nunca aparece, pero ahí creo que sí. Creo que ven mi pantalla, si no estoy mal. Yes, teacher. Yeah. Okay. Vemos nice. A Mickey. That's the Mickey Mouse. Teacher, one moment. I'm sorry. Un momento. Lo que pasa es que si me llego a desconectar es porque el servicio aquí del internet está malo cuando comienza a llover, por cualquier cosa aviso. Okay, no problem. So okay, that's what's happening to me. Da, ya les estoy mandando la lluvia. Teacher, me too también. El se va la luz cuando empieza a llover. Okay. Lo que pasa es que aquí en medio está cayendo la tormenta, hay como un cortocircuito no sé dónde y se va el internet y viene hasta que se le pega la gana, por eso aviso antes. Así que I'm sorry. Welcome to El Salvador. Yeah. Well. Yeah. Welcome to Salvador. Yes, yes. Okay, so let's go back to the reality, okay? Present simple, okay? Or simple present, okay? Simple present, present simple, okay? Presente simple en español. ¿Cuándo vamos a usar el presente simple? Este es un tiempo gramatical en inglés. El presente simple, usted lo va a usar para routines, ok, routines, lo va a ocupar para everyday activities, ok, lo va a ocupar para facts that are always true. Repito, anote, pregunta y anote, when you are going to use the present simple,
present simple, it's for activities that are routines, okay? Actividades que son una rutina, okay? Activities for habits, hábitos, okay? Routines, everyday activities, okay? Actividades diarias, actividades cotidianas, actividades repetitivas. Ok, ahí es donde yo voy a usar el presente simple, ok. Cuando yo quiero hablar, cuando yo quiero decir una actividad o una acción que yo hago todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todas las, a cada hora. Es decir, que es una actividad constante, es una actividad que se repite en múltiples ocasiones y no cambia. Como por ejemplo, ok, take a shower. Yo creo que todos se bañan todos los días. Esa es una rutina, ok. So, get up at 5 o'clock in the morning. Todos se levantan de una de a la, sea la madrugada, tarde, noche, a la hora, pero usted de algún momento despierta de su sueño y se levanta. Eat. Es otra everyday activity. Usted come todos los días y no se muere, ¿ok? Usted me dice, mire, yo tomo café todos los días a las 8 de la mañana. So, that would be present simple, ¿ok? Es una actividad que usted me está diciendo que todos los días a las 8 usted toma café. Una actividad que se repite es este... cepillarse los dientes, brush my teeth, ok. Eso usted lo hace todos los días. Usted me puede decir, mire, yo todos los años viajo a España, un ejemplo, ¿verdad? Todos los años, ese es present simple, because you do the activity every year. Usted me dice, todos los meses yo voy a San Miguel, un ejemplo. Todos los meses es algo que usted hace cotidianamente, es una rutina. Ok, entonces ahí vamos a hacer uso del present simple. Ok, bien, veamos lo que tenemos acá. Look at the screen, it says present simple. Ok, present simple. It says right here to be and verbs. Miren, aquí está el verbo to be. Esto es del módulo pasado. Aquí tenemos positive, negative, and questions, ok. Positive, negative, and questions, ok. Oraciones positivas, negativas y preguntas. Esto es lo que vi el módulo anterior. Mire, con el verbo to be, aquí está la fórmula para hacer una oración positiva, negativa y una pregunta. It says right here, subject plus the to be, the verb be, plus the predicate or the complement, right? That would be for a positive sentence. Now, if we have a negative sentence, that would be the subject, the verb to be, not, plus the predicate or the complement, right? And if it is a question, that would be the verb be, plus the subject, plus the complement or predicate, plus the question mark. Aquí están las fórmulas. Los que estuvieron conmigo en el módulo anterior tienen estas fórmulas y aún más. Ok, pero para los que no estuvieron y si no tuvieran esto, lo pueden anotar. Y si gustan, también les puedo compartir esta imagen en el grupo de WhatsApp para que la tengan. Ok, so now birds, aquí es lo que vamos a ver este día. Ok, en este módulo usted tiene que aprender el presente simple. Ok, y aquí está la fórmula. Mire, anoten las fórmulas porque esto es lo que le va a ayudar a usted a formular sus propias oraciones. Ok, look, for a positive sentence, ok, una oración positiva. We have the subject, we have the verb, plus the object, ok, or the complement, right? Para una oración en presente simple negativa, we need the auxiliaries, ok. Ya han escuchado que en inglés tenemos auxiliares, ok. Auxiliaries. So, el auxiliary que vamos a ocupar en el presente simple para una oración en negativo es el done o el doesn't,
Ok, ¿se acuerdan en la conversación que vimos ayer? Ahí estaba el doesn't. Ok, ya vamos a ver cómo se usa. Después, we need the verb and the object. Esto es para formular una pregunta, en presente simple, negativa. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta en el presente simple, yo voy a usar dos auxiliares. Do and does. Do and does. Plus the subject, plus the verb, plus the object, plus the question mark. ¿Ok? Estas son las fórmulas, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Look, we have some examples right here. Simple present statements, ¿ok? Statements, ¿saben qué es un statement? No, anoten por ahí la palabra statement. That would be like a sentence, ok. Es como que ahí diga simple present sentences. Un statement es una oración, una afirmación, ok. Look at the examples, ok. Aquí hay ejemplos en el presente simple, ok. Vamos a ver, Luis Alonso, read the first one, please. Léame acá la primera oración. I walk to school. Perfect. I walk to school. Esta oración, Luis Alonso, it's positive, negative, or it's a question? Positive. Positive, ok. Vean como la fórmula anterior que les mostré. Esta fórmula es la que se debe de completar en una oración positive. Look, subject, verb, plus the complement, ok. Veamos acá en la primera oración tenemos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración, Luis Alonso? I. There you go. And the verb? Walk. Walk. And the complement? To school. Perfect. Yay. Nice. Entonces, ahí está. Mire, una oración en presente simple. I walk to school. Quiere decir que yo camino a la escuela todos los días, probablemente. Por eso es el presente simple, porque es una actividad que yo hago constantemente, que yo hago todos los días, todos los años, todos los meses, todas las semanas, ok. Let's see, Francisco, read the first, the second one, léame la siguiente, por favor. ¿Cuál me dijo? The number two, the second one, this one. Ok, you ride your bike to school. Ok, you ride your bike to school. So Francisco, this one is a positive or a negative or a question? Possible. It's a positive, right? It's a positive. Which is the subject there, Francisco? Right. The subject? Oh, pardon, you. You. And the verb? Right. Okay, right. There you go. And then the rest is the complement, right? So you ride your bike to school. So ahí está una oración en presente simple. Yo uso o manejo la bicicleta para la escuela, ok, se va en la bicicleta. Nice, let's see, vamos más rapidito por cuestión de tiempo. Let's see, Alejandro, Alfredo, read the third one, please. He works near here. Ok, he works, lleva una he S ahí, near he here. Works near here. Ok, so which is the subject, Alejandro? He, okay, and the verb? Works. Works, okay, ya vamos a ver la regla, porque no es así que no hay ninguna regla en el presente simple, ya les voy a mostrar más adelante las reglas, okay. He works near here, él trabaja cerca de aquí, okay, es una oración en presente simple. Let's see, I'm going to continue with the next ones because of the time. It says, we live with our parents, okay? I'm sorry, she takes the bus to work. So, miren, todos esos son ejemplos de oraciones en el presente simple, positivas, negativas, okay? Estas son positivas. She takes the bus to work. Ella toma el bus para ir a trabajar. Okay, we live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros padres. They use public transportation. Okay, ellos usan el transporte público. So these ones are examples of simple present positive. Todas estas son oraciones positivas en el presente simple. But also we have. Una pregunta, teacher. Yes, go ahead, Miguel.
En las primeras dos oraciones, el verbo no lo acompaña una S. En la tercera y en la cuarta hay una S. Perfect, Miguel. Al leer literalmente, él trabaja cerca de aquí. O sea, la S no veo cuál es la función. Okay, so the meaning is exactly the same. El verbo, el significado, Miguel, siempre va a ser el mismo. Pero vamos a ver en un par de minutos o el día de mañana, a más tardar, la regla de los verbos en el presente simple. Hay unas reglas que hay que aprender. Y para adelantarle la respuesta, Miguel, Angel, esto es para las terceras personas. Creo que me quedé en mute. Hola, hola. Hoy sí se la escucha. Está conectado. Teacher, podría... I'm sorry, aquí estoy one more time. I'm sorry que sí, se me desconectó acá, pero créanme que esto no está en mis manos, ¿verdad? La tecnología, esto, pues yo no controlo que llueva o que no llueva, que falle o que no falle. I'm sorry, ¿ok? Pero ahí estoy conectada siempre. Lo importante es que no nos desconectemos, ¿ok? So, I'm sorry, Miguel. Estaba dando la respuesta, pero creo que ahí se me colgó el audio, ¿ok? So, le decía que... Ya logré ver la diferencia. Ok, so vamos a ver eso. Creo que vienen dos slides más que tengo que proyectar. Ahí viene la regla gramatical de los verbos en el presente simple. Y los verbos cambian para las terceras personas. Yancy. No podría compartir eso por WhatsApp también. Estos ejemplos. Mire. Sí, por favor. Ya pasó la foto yo en este momento. Tómenle, pueden tomar capturas. Están en el manual. Están ya en el manual. ¿Pueden? Hay algunos están en el manual, algunas otras cosas de lo que yo proyecto es extra. Pero igual, si ustedes desean tomar capturas de pantalla, screenshots, están en el teléfono, so, todo eso se puede. Igual yo se los puedo compartir también ahí como ustedes deseen. So, entonces, Miguel, ya vamos a ver eso. Pero sí, hay unas reglas gramaticales para los verbos en el presente simple. Ok. So, look at this. No problem. Look at these sentences. Estas son oraciones negativas. Ok. Veamos en la fórmula que tenemos. Este orden se debe de seguir. Sujeto, don or doesn't, dependiendo del sujeto, el verbo to be y el verbo y el complemento. Ok, veamos los ejemplos y dice, I don't live far from here. So, aquí está el sujeto, el don or el doesn't, el verbo y el complemento. Yo no vivo lejos de aquí. Okay, you don't live near here. Tú no vives cerca de aquí. He doesn't work. Él no trabaja. She doesn't drive to work. Okay, vamos a ver que para los sujetos he and she and it voy a usar doesn't. Luego para el sujeto I, you, we, they, vamos a usar el auxiliar done. Esto es como el verbo to be que dijimos ayer. Jamás voy a decir we is, ¿verdad? Eso jamás lo voy a decir. Yo digo we are, she is, ¿ok? Lo mismo en el presente simple. Métaselo en la mente, grábeselo, que usted va a decir he, she, it, doesn't, ¿ok? Póngalo ahí, anote. He, she, it. Hágale una flechita. Doesn't. Ok. I, you, we, they. Does. Ok. Esa es la gramática. Jamás me vaya a decir he does. Ok. Or I'm sorry, he don't. He don't. Qué feo se escucha eso. Jamás me vaya a decir
We doesn't. No, specific. We don't, okay? She doesn't, okay? So, vamos a ver eso más adelante. Igual en el manual, en la plataforma, ahí tienen estos ejercicios de práctica de esto, de los auxiliares del presente simple, okay? So, let's see. She doesn't drive to work. Ella no maneja al trabajo. Aquí dijimos, ella maneja, ¿verdad? O ella toma el bus a la escuela. Aquí es, ella no maneja al trabajo. We don't live alone. Ok, nosotros no vivimos solos. They don't need a car. Ellos no necesitan un carro. Ok, so let's see what else we have right here. Esto está en el libro. Miren, es una captura de el libro, lo mismo, mire, aquí está, ok. Mire, esto se llama contractions. Creo que usted ya sabe que es una contraction, right? Ya conoce el apóstrofe, right? So, si yo tengo apóstrofe con el verbo to be, también tengo apóstrofe, right? With the simple present, ok. Mire, yo digo done, ok, abreviado, right? Contraído, pero es do not, do not. Esto es lo mismo, mire. Yo digo doesn't. Diga usted ahí en mute, doesn't. Practique, doesn't, doesn't, doesn't. Es lo mismo que yo diga does not, ok. Does not. Ya lo voy a poner aquí a repetir, ok. So, no se les olvide las contractions. Normalmente las contracciones, le he dicho, es para que usted hable más rápido, más fluido, ¿ok? Cuando usted escribe, puede escribir sin contractions, pero cuando usted hable, mejor use contraction. No me diga, sí, es correcto. Si usted me dice, I do not, pero si usted me dice, I don't, it would be better, ¿ok? Va a ser más rápido usted para hablar, más fluido. Ok, so no vamos a leer esto porque ya los leímos. Ok, so look what we have right here. Paul Carter is talking. It's talking about his family. Complete the sentence with the correct verb forms. Then confirm with a partner. Ok, so vamos a tratar de completar este ejercicio. Quiero ver el tiempo. My goodness, se nos fue el tiempo. Ay, Dios mío. Bien, vamos a ver si logramos completar esto. Quiero ver si no nos va a quedar ahí un poquito de tarea. Porque tenemos que completar las oraciones. Bien, vamos a ver si lo logramos hacer así. La idea era irse a los breakout rooms, pero solo tenemos ya como 8 minutos, ¿ok? Vamos a ver si tengo voluntarios que me quieran ayudar a completar esto. Levante la manita ahí virtualmente. El que me quiera ayudar con las respuestas, usted tiene que completar estas conversaciones con los verbos que están ahí, entre paréntesis. Hay dos opciones. El verbo solo cambia para tercera persona. ¿Quién es tercera persona? Un él, un ella, una cosa. Un ella, sabemos que puede ser Chepita, Amarillita, Juanita. Un he puede ser Pedrito, Juanito, Tomasito, lo que sea, right? So, Luis Alonso, thank you. Primer voluntario, go with the number one. Empiece a leer y yo le digo hasta dónde va a llegar. Luis Alonso, please. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Perfect. Thank you. Ahí, hasta ahí, Luis Alonso. Muy bien. Excelente. It says, my family and I live. Mira, el verbo no lleva ese porque el sujeto es I. Dijimos que va a llevar ese cuando es un él, un ella, una cosa, un it. Pero más adelante les voy a proyectar la regla porque no es que a todos los verbos le voy a meter una S al final. No es así. Pero de momento tenga en mente que el verbo va a cambiar en una oración positiva para un él, un ella, una cosa. Eso tenga ahorita en mente. Mañana vamos a ver algo diferente. Pero es así. Solo el verbo va a cambiar para una tercera persona. ¿Ok? Entonces,
acá dijimos I live, ¿verdad? Porque el sujeto es I. In the suburbs, my wife and I. Aquí el verbo es work, sin S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mi esposa y yo. Son dos personas, es decir, son they, ¿verdad? Mi esposa y yo somos dos personas, en el ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo, entonces es work, near here. So we walk, nosotros caminamos, right, to work. Let's see, Sandra Mabel, continue, our daughter. Our daughter Emily works downtown, so she drives to work. Perfect, thank you. Ahí mire, tercera persona. Emily es un she, ok, es una tercera persona. Por lo tanto, el verbo cambia, el verbo lleva una S al final, que el significado es exactamente el mismo, pero por ser tercera persona en el presente simple, la regla dice que al verbo se le debe de agregar una S. No es el caso de todos, pero de momento manejemos que es una S, ¿ok? So, our daughter Emily works, ¿ok? Si usted me dice, she work, le voy a decir yo, are you sure you, she work or she works? Ah, tercera persona lleva S, ¿ok? She works downtown, so she drives, ok, to work. Continue, Nadia, please. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Perfect. Or some. ¿Qué es some? Hijo. Hijo, entonces es un él, ¿verdad? Es un hijo, es un he, ¿ok? Y dijimos que para un he, un she y un it, siempre el auxiliar va a ser doesn't, ¿ok? Yo no puedo decir he don't. Oiga, qué feo se escucha eso. He don't, no, se dice he doesn't, ¿ok? Yo cuando les digo a mis alumnos, usted está aprendiendo un inglés correcto, ¿verdad? Usted está aprendiendo a hablar. Los niños cuando están aprendiendo a hablar dicen mi mamá. No, es mi mamá, ¿ok? Entonces usted tiene que aprender un inglés correcto, nada más decir mi mamá me tiene que decir usted, ¿ok? Entonces usted me va a decir he doesn't. Cuando usted me diga he don't, mi mamá le voy a decir yo. Usted me tiene que decir he doesn't, she doesn't, ¿ok? Entonces acá en el ejemplo, or some doesn't drive. He rides his bike to school. Nice. Veamos si hacemos el último. Tenemos dos minutos. ¿Voluntarios? ¿Voluntarios para completar el número dos? Thank you, Katia. Empiece usted, por favor, acá, el number two. Ok, teacher. My parents live in the city. My mother takes a train to work. Perfect, ahí está bien. My parents. ¿Qué es my parents? Mis padres. ¿Cuántos son? Dos. Dos, entonces ahí es como que diga they, ¿verdad? Si ahí dijera they, es lo mismo. My parents, ¿ok? My parents live, ¿ok? No lleva ese porque son dos. My parents live in the city. My mother... I'm sorry? I say live. Sí, así lo dijo, correcto. Usted no se equivocó. Tranquila, tranquila, Katia. Usted lo dijo correctamente, ¿ok? My mother es una ella, right? Es un she. Entonces decimos my mother takes. Ahí sí lleva ese, right? My mother takes a train to work. Continue. ¿No hay más voluntarios? Dios santo, si no hay voluntarios, vamos a sacar víctimas. Alejandro, thank you. Continue, Alejandro. My father is rising, so he doesn't work now. Perfect. Thank you, Alejandro. So my father is
Retire. Okay, diga la palabra retire. My retire. Father is retire. Practiquen ahí ustedes. Retire. Okay, ¿qué quiere decir eso? Jubilado, retirado, así ya está pensionado, decimos nosotros en español. My father is retired, so he doesn't, ¿verdad? He don't, ya dijimos que no se puede, right? So he doesn't work now. So let's see, continue. ¿Quién levantó la mano y la bajó? Thank you, David Ezequiel, continue. He also use public transportation. Continue. So he doesn't work. No logro ver por el punto rojo. Okay, aquí va, ¿verdad? He also, okay. He also use public transportation. Continue. So they doesn't need a car. Vamos a ver. Let's see. He also, okay? Don't. He also. Sería ahí use or uses? Uses. Se le agrega ese, ¿verdad? Porque es tercera persona. He also uses public transportation. So they don't or they doesn't. Don't. Okay, ya lo dijimos, anote por ahí. El doesn't es solo para un he, un she o un it. Todos los demás son don't, ¿ok? So they don't need a car. Bien, nos vamos a quedar acá por cuestión de tiempo, pero el día de mañana les vamos a explicar. Vamos a crear nuestras propias oraciones y vamos a ver esto de la fórmula de los verbos, ¿ok? Porque usted puede investigar que no es que, aquí está, por aquí viene la cosa, pero eso se lo voy a mostrar después, ¿verdad? No es que yo a todos los verbos le voy a poner ese, así a lo loco, hay una regla, ¿ok? Para poder saber qué es lo que yo le voy a adicionar al verbo. Creo que alguien me estaba haciendo una pregunta. Sí, eso le iba a decir, sí, igual íbamos a ver las reglas de eso, porque ¿sí? Todavía me confunde. Sí, definitivamente, eso lo vamos a ver mañana, así es que si usted quiere saber cómo se hace la conjugación de la regla gramatical de los verbos, no se pierda mañana la clase por el mismo link en el mismo canal a la misma hora. Ya telenovela esta. Bien, voy a validar la asistencia antes de que nos retiremos y voy a mencionar siempre los que no tienen asistencia. Si yo ya no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia. Nada más voy a mencionar a los que no contestaron al inicio. Veamos Andrea Geraldine. Andrea a la una, Andrea a las dos, Andrea a las tres, no está. Bien, Diana Eunice, creo que ella no va a formar parte del grupo porque está sombreada acá. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni, ¿no? Mario Alberto, ¿no? Mario Ernesto. Bien, si no lo mencioné es porque usted sí tiene asistencia. Bien. Con el trabajo de plataforma, vi que en el grupo de WhatsApp, recuerden que el grupo de WhatsApp no solo estoy yo, ahí están parte del staff de inglés corporativo y ellos de vez en cuando le van a estar mandando mensajitos de alguna nota. Usted tiene que mandar una hojita, un cuadrito que ha recibido el manual, ¿ok? Usted tiene que firmar esa paginita y mandarla. Por ahí veí que les mandaron un recordatorio de enviar esa información lo más pronto posible. Además de eso,
trabajar en la plataforma. Usted, en teoría, en esta primera semana debemos de tener completa la sección 1 y por lo menos a la mitad la sección 2. Así es que, si usted no ha comenzado a trabajar, por favor, hágalo para que no le estén mandando mensajitos, no yo, sino los de inglés corporativo, diciéndole, mire, usted no ha trabajado, mire, usted no está al día, mire, usted está atrasado. Así es que, para evitar ese tipo de mensajes, por favor, trabajemos en la plataforma. Vaya avanzando. Si alguien tiene problemas con la plataforma, por favor, hágalo saber. Porque a veces ya ha pasado que llegamos al final del módulo y resulta que no tenía acceso a la plataforma, pero en todas las 4 semanas no dijo nada. Entonces usted tiene que validar que sí tiene acceso a la plataforma, comenzar a trabajar y para mañana tiene que estar por lo menos hasta la unidad 1 completa y para el lunes casi que la unidad section number 2, ok, así es que no nos atrasemos y me tengo que ir porque el otro grupo me espera. Thank you for coming, sorry for the inconvenience que tuve, pero as I told you, it's not on my hands, ok. Good night, thank you. Good night. Bye bye. Good night, thank you. Good night, everyone. Good night. Bye bye.